vamos a probar esta GS. ¿De qué va el vídeo de hoy? Pues ya habéis visto el resumen. He salido temprano de Madrid, he dejado mi K1600 para revisión en los amigos de BMW Motolib de Valladolid y les he preguntado, ¿me podéis dejar una moto para hacerme una rutita mientras me hacéis la revisión? Y ni más ni menos que me han dejado esta espectacular BMW GS 40 aniversario. Bonita a más no poder. Negra y amarillo, llantas de radio doradas, opción 719, la caña. ¿Cómo me cuidan en Motolib? Además, le han instalado una bolsa trasera para que pueda llevar mi dron y mis cosas, como habéis visto al empezar. Lo primero que siento en esta moto es su altura. Y al parar, como en este semáforo, me tengo que descolgar para hacer pie. Lleva el asiento normal. Ahora en las GS ya sabéis que es calefactado. Y realmente es una moto alta. Pero se la siente muy potente y aplomada. Cómo acelera y cómo suena de ronca. Me gusta. Cómo acelera. Qué bien se maneja. Qué feeling de seguridad te transmite. Y qué cómoda es. Lógicamente no es tan cómoda como mi K1600, ni te cubre tanto del viento, pero me daría muchas satisfacciones fuera del asfalto que no me da mi K1600. ¿Y a dónde he montado la ruta? Pues a Villalar de los Comuneros. ¿Por qué? Villalar de los Comuneros. Porque se está celebrando este año 2021 el quinto centenario de la famosa Batalla de Villalar. En la torre se ve una pancarta de la celebración del quinto centenario de la batalla. Llegando a la plaza de Villalar, y ahí vemos el monolito que recuerda los hechos aquí acontecidos. La batalla de Villalar se libró en el paraje conocido como Puente de Fierros, a las afueras de la localidad, en abril de 1521, y puso fin a la guerra de las comunidades de Castilla. Sus líderes, Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ajusticiados en esta plaza. Los hechos son recordados por dos monolitos, uno el de esta plaza y otro en el lugar de la batalla, donde iremos ahora. Vamos al paraje Puente de Fierros, donde sucedió la batalla. ¡Go!
Y aquí está el monolito que recuerda el lugar de la batalla, paraje Puente de Fierros. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al monumento. Historia de España. Ancha es Castilla. Ancha es Castilla, que significa obrar, actuar, vivir con toda libertad.